Sierra Nevadan dagoen elur kopuruak estazioa maiatzeko zubirate zabalik izateko bidea ematen du. Eta horrez gain mendiko eskiaren praktika astetan lizatzeko ere penintxula hegoaldean dagoen arren. Behorren aintzirako sektorean dena dago elurrak estalita, eta pistetatik bertatik, 3150 metroko mendiaren oinetaraino eskiatzen jetxi daiteke, Kartujo mendiraino izuzen. Mendiko eskiekin gailurreraino doazen maldetatik igo daitezke. Estazio ondoan egonda ere ez da jenderik ibiltzen eta ibilbidea bakar-bakarrik egin daiteke. Goi kumuluak daude eguraldiak okerrera ingo duen seinale eta laster gainera, izan ere mendizale talde hau gailurrera iritsi denerako zerua guztiz lainotuta egonda. Gailurra laua da, baina izotzez estalitako haitzak daude. Jeistea baino ez dago lurrezko egal batzu ez gozatzeko. Arrasto bakarrak eurek jeistean uzten dituzten aztarnak dira. Grafiko honetan eski estazio ikus dezakegu eta egin berri dugun ibilbidea. Badago beste bat hau baino askoz ere erakargarriagoa. Penintzulako tontorrik altuenera iristeko ibilbidea hain zuzen. Mulazen, 3468 metrokoa. Estaziotik bertatik, Karigüelako mendileporaino joan daiteke, eta bertatik, hegal batetik jeitsita luzaroan. Ondoren, fokalarruekin malda hundiko igoera laburra, Matxos zubiraino, eta hegal batetik ibiliz, berriz ere goraino iritsi, Loma Pelaraino. Bien, de momento bien, porque ha salido un poco el sol, hemos hecho subiditas cortitas y ahora viene la grande. Comemos un poco ahora, bebemos y a ver si llegamos hasta arriba. Pixka bat jeitsita kalderako aterpea dago 3365 metroko altitudera. Hortik aurrera igoerarik luzena baino ez da geratzen Mulazen mendebaldeko egala goian ez dago elurrik haizeak eramaten duelako. Mulazen! Mulazeneko gailurra mendizale askoren jomuga da, eskiz zein oinez, Iberiar penintxula osoko punturik altuena da. Igo garen tokiaren beste aldetik jetxi gara Sierra Nevada osoko lekurik onenetakoa baita mendiko eskia egiten jaisteko. Horrek esan nahi du beraz, mendiaren bestaldera heltzea, ibilbide hasi dugun tokitik oso urrun. Fijaros, aquí 1200 metros de desnivel, de esquiada en el Mulazen. Durante el mes de mayo sí que vamos a poder seguir haciendo, por ejemplo, esta bajada, que más o menos seguiremos esquiando hasta los 2600, 2700. Y a veces hemos esquiado hasta en el mes de junio, ¿no? Hemos hecho esta excursión, o sea que aún quedan días. Hemos bajado la cara este del Mulazen. Y hemos pasado por siete lagunas, hemos esquiado las chorreras negras y aquí en el río Culo Perro es donde ya solemos quitar los esquís, ¿no? Amaitzeko oinez egin dugu bide luzea Trebeles herriraino, taxi bat hartu dugu gero eta Sierra Nevadara itzuli gara. Bertan ilargi bete-beteak egin digu harrera.
Grafikora bueltatuz, bigarren ibilbidea dugu mendilerroko zati handi bat zeharkatzen duena, baina guk hirugarrena proposatu nahi dizuegu. Bestea bezain polita edo politagoa eta aldi berean oso erraza eta interesgarria. Europako hegoaldean dagoen gailurrera doana da, Ferro Caballo, 3.000 metrokoa. Toda esta cresta, la cresta de los 3.000, se llama. Todos los picos que estamos viendo por aquí que se van hacia la derecha. Y al fondo, el último, la última pirámide de allí es el caballo, que es donde vamos a ir, ¿no? Lanjaron ibaiko aranaren goiko zatira iristeko Sierra Nevadako eski estazioaren mendebaldeen dagoen sektorea mugatzen duten mendietara igo behar da. Hoy tenemos una nieve de primavera, la típica nieve de primavera, muy buena aquí, que está dura ahora, está empezando a fundir, ahora nos va a permitir subir bien, y esta nieve después, cuando empiece a fundir, es la nieve crema, la nieve crema Sierra Nevada. Copyright. Malda erraldo jonen gainean, egal albo batetik joan behar da, elurra oso gogor dago eta laparraste ginez gero beheraino erortzeko arriskua dago. Kontu zibili behar da beraz. Igaro bide hau gaindituta erraza da mendik andorren bestaldera iristea. Bueno, hemos subido 300 metros con algunos pasitos un poco así, delicadillos, y ahora estamos ya aquí en la cresta. Ahora vamos a irnos hacia el Valle del Lanjarón, que es lo que tenemos ahí enfrente. El pico del Cartujo de 3.150. La cresta de Tajos Altos y el caballo, que es nuestro objetivo de hoy, al final. Lehenago, penintxula osoan goreneko altitudean eraikita dagoen etxetik igaro gara. 30ko hamarkada erdialdean basozainak bizi ziren bertan, Lanjaron ibaiko goiko zatia birpopulatzeko, baina ez zuten arrakastarik izan. Esto es el refugio de Lorrieta. Estamos aquí a 3.150, está metido justo aquí en la cresta. Es curioso estos refugios, aquí a más de 3.000 metros, cosa que en Pirineos, bueno, ni pensarlo, ¿no? Este que está a 3.150, el de la Carihuela que es 3.200, el de la Caldera es 3.080 o por ahí. Espectacular eso. Esas alturas tan altas aquí en Sierra Nevada es muy, muy único, desde luego, en España. Igoera luze eta leuna da, ideia bat egiteko pista berde edo urdin erraldoi baten modukoa da, beraz egokia eskiatzaile gehienentzat. El alto valle de Lanjarón, un valle glaciar, en su día tuvo su glaciar, por eso no es un valle que tenga mucha pendiente. Vamos a ir esquiando a lo largo, más que a lo hacia abajo, ¿no? Vamos a seguir bajando hasta el fondo, el último valle que se ve es el Valle del Caballo. Por ahí vamos a remontar hasta la cima del caballo. Sí, da gusto, mucho mejor que en la estación. Además, se disfruta mucho más. Cuando subes y luego bajas, la recompensa es mejor. La bajada se disfruta mucho más. Es lo bonito del esquí de travesía, que te evitas la gente de la estación, estás solamente con la gente que quieres y es distinto, no tiene nada que ver. Toda esta zona de Tajos Altos, como veis, hay un montón de tubos por ahí que uno se puede venir aquí, plantar el campamento y subir y bajar. Dedicarse al free ride aquí, puro y duro. El mundo del free ride aquí en el Valle del Lanjarón es lo mejor. Es imprescindible. De hecho, yo que estoy empezando, si no fuese con Luis o con un guía, no me metería. Más que nada, primero, nunca ir solo y segundo, ir con alguien que lo conozca y que sepa. Hay que buscar la nieve marrón, que es la que desliza más, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la más antigua. Esa blanca es la que cayó hace poco, que todavía está en proceso de transformación. Ya itxiera luzea da eta Peñón Colorado izeneko aterpe itxiaren ondotik igaro gara. 30ko hamarkadako birpopulatzeko proiektu barruan zegoen aterpea. Ahora sí que se ve. Vamos a seguir todo el valle hasta el punto ese donde ya empezamos a subir al Valle del Caballo. Ahora ya se ve el collado y todo. Los que venimos por aquí somos muy pocos. Normalmente, siempre que venimos, no encontramos a casi nadie.
Pero bueno, nosotros procuramos venir, pues ahora en Semana Santa estamos viniendo todos los días a diferentes circuitos, diferentes actividades. Yo creo que todo el mundo que le guste la montaña ya ha experimentado el andar por la montaña en primavera, en verano, sentirse solo, dar paseos, subir picos. Este deporte le tiene que gustar también, porque es lo mismo, es la soledad y la amplitud, pero llevado al invierno, al esquí. Bueno, ahora vamos a quitar las pieles, vamos a poner las pieles y para arriba. Frío ni calor, hace una temperatura espectacularmente buena. Vamos a seguir por aquí. Sin el sufrimiento este no hay recompensa luego. La bajada se disfruta mucho más. Ayuda mucho, sobre todo marcarte objetivos. Mira, el refugio está ahí, venga, vamos a llegar al refugio. Mira, luego subimos a esa otra loma y vas marcándote objetivos. Con el paisaje, pum 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 pum, vas llegando donde quieres. Gure urrengo geldialdia Kabaño Mendiko gailurraren oinetan dagoen aterpea da. Bueno, si queréis pasamos la noche aquí en el refugio del caballo. Si estamos muy cansados, pasamos la noche aquí. Mira qué chulo, ¿has visto el valle? Mira, venimos desde ahí arriba del todo, bajando todo el valle, hasta abajo del todo, y ahora hemos remontado por aquí, hasta llegar al refugio. Y luego, subimos, la loma esa, arriba, al caballo. Y hemos hecho una travesía, llevamos 4 horas y no nos hemos encontrado con nadie. Y eso es lo bonito de la montaña y lo bonito de este deporte, del deporte de esquí travesía. Muy buenas. Bueno, estos refugios están aquí precisamente para eso, para salvar vidas. Si hay problemas en invierno, especialmente, o en tormentas en verano, pues que te puedas refugiar y que te puedas salvar la vida, claro. Vamos ya, que ya no nos queda nada. 100 metritos de desnivel por ahí. Cerro Caballo muino leunera duan Maldaren goialdean Luisek azken iruzkin bat egin du eguraldiak txarrera eginez gero egin behar denari buruz. Cuando tengo mapa siempre, si sé dónde estoy, siempre puedo buscar el rumbo, pero en este caso, si se me va a meter la niebla, cojo, marco el rumbo ahora y ahora se puede meter la niebla que yo siguiendo mi rumbo voy a llegar a donde. Entonces marco mi rumbo. A ver, por allí. Ya está. Marco mi rumbo y ya veo que es 320. En el caso, y ahora ya me guardo. Si se nos mete la niebla luego, seguimos 320 y llegamos al coche. Atzean Lanjaron ibaiko goikoaran ikusten da osorik, bertatik jetxi gara. Eta igotzean gero, Cerro Caballo araneran zubira egin dugu. Laster helduko gara. Bueno, nuestra cima de hoy. La cima del caballo. Ya ahora a partir ya todo esquí. ¿Qué os ha parecido? Una pasada de bonito. Una pasada. Ya hemos llegado arriba del caballo. La verdad que un día espectacular. Sobre todo que es muy largo, es un valle muy largo, que no parece, cuando estás en el Veleta, miras y parece que la sierra es corta. Pero cuando te metes dentro y empiezas a andar, ves que los valles son largos. Fíjate que este valle acaba aquí, pero es que todavía nos queda otro más para abajo, ¿no? Para llegar al coche. Y eso es lo bonito y lo divertido de todo esto. El pico de 3.000 más al sur de Europa. Y por supuesto de Sierra Nevada, claro. Ahora tenemos una bajadita de 900 metros. Más o menos llegamos al coche. Igual tenemos que andar 5 minutos o 10. Toki batzuetan elurra marroi dago Afrika iparraldeko areak pintatuta.
eta plakak elkar lotuta zati eskuetatik gure jaitsieraren amaierara iritsi gara azkenean. ¡Qué nieve más increíble! ¡Qué nieve! ¡Qué esquiada! Bueno, ya se acaba. Pero qué pedazo de nieve la de Sierra Nevada, ¿eh? Amar minutu oinez eta berriz Sierra Nevadara eramateko gure bila etorri den ibilgailura iritsiko gara.